Lo único que sí podríamos estar igual el peluquín y yo es que pues, a los dos nos dio la espalda, ¿no? Eso. Después de que Larry Ramos, la pareja actual de Ninel Conde, fuese agarrado por el FBI debido a presuntos negocios multimillonarios que él, a final de cuentas, no le decía la verdad a sus clientes, Giovanni Medina, expareja de la cantante, se pronunció al respecto. Esto después de que Ninel Conde faltara a una audiencia que ambos tenían para ver el tema legal que mantienen por la custodia de su hijo Emmanuel. A través de una entrevista, Giovanni había mencionado que él tenía información que cuando agarraron a Larry, Ninel se encontraba con él. Entonces se puso a pensar qué hubiese pasado si Emmanuel se hubiese encontrado con ellos dos en el aeropuerto. Por supuesto que las autoridades también se lo llevarían. Por esta razón, Giovanni le pidió por favor a Ninel Conde que se mantenga ya en paz, asegurando que será difícil explicarle a Emmanuel el estilo de vida que lleva su madre y explicarle con qué tipo de personas se involucró. Me preocupa ella porque yo quisiera que ella ya enderece su vida. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo todo esto, me explicó? Debido a estos señalamientos, Ninel Conde no se quiso quedar callada y decidió arremeter en contra de su expareja en una entrevista de El Gordo y la Flaca. Con sus propias palabras, Ninel Conde había mencionado: es muy curioso y muy chistoso que el padre de mi hijo se esté riendo y sale a declarar, sintiéndose orgulloso de lo que le está pasando a Larry. ¿Ya se le olvidó que él estuvo un año evadiendo la justicia? La situación legal que yo tuve me la generó su exesposo, Juan Cepeda, por haberle ayudado a Ninel. Sin embargo, esto parece partido de tenis. La pelota va y viene. En esta ocasión, Giovanni Medina decidió responderle a las declaraciones de Ninel, resaltando que entre él y Larry existen muchas diferencias. Giovanni aseguró que en esos señalamientos que tuvo fue porque los hizo el ex esposo de Ninel Conde, Juan Cepeda, y que sí, afirmó que él sí tuvo una notificación ante las autoridades, pero que fue bastante común y lo declararon inocente. Además de que aseguró, él nunca ha pisado las instalaciones de la policía y no tiene antecedentes. Yo fui declarado inocente, llevé un juicio normal, como ahorita podría estar demandado y llevando un juicio, absolutamente normal. Aún así, durante esta entrevista, Giovanni Medina aseguró que tiene una similitud bastante grande con Larry Ramos. ¿Acaso Giovanni también usa peluca? ¿Quién sabe? Tal vez esa es nuestra próxima investigación. Lo cierto es que Giovanni aseguró que entre estos tres compañeros, novios, parejas o como quieran llamarlo, es que a todos Ninel les dio la espalda. Lo único que sí podríamos estar igual el peluquín y yo es que pues, a los dos nos dio la espalda, ¿no? Eso. Todo esto ocurrió después de que Ninel Conde asegurara en su entrevista que ella no tiene deseos de divorciarse de Larry Ramos, debido a que la actriz aseguró que no está casada con él. Ninel Conde también explicó que ella y Larry Ramos nunca se casaron ante la ley. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.